Y otra vez, don Julián. He de ver a mi hija. Por lo que más quiere, hermana. Dígale, por favor, que está aquí su padre. Necesito hablar con ella. Es muy importante. Iré primero a decírselo a la madre priora. Espere aquí. Dese prisa. Se lo ruego. ¿Qué le trae esta vez por aquí? Mire, madre, mi hija lleva ya en este convento 14 meses. 14 meses encerrada, enclaustrada, encarcelada. 14 meses de vida inútil, triste, vacía, sin sentido. Tiene usted que ayudarme a sacarla de aquí. Esta vocación que mi hija dice tener no es más que un dislate, un desvarío, una locura transitoria. Tiene usted que ayudarme de una vez por todas para que deje este convento. Así que lo que es una llamada de Dios, usted lo cataloga de desvarío, de locura. Amigo don Julián, cuando Dios llama al corazón y el corazón le sabe abrir las puertas, lo que ocurre es un milagro, el milagro de la felicidad. Déjese de bobadas, madre. Usted sabe mejor que nadie que Dios no existe. Vaya, qué bien. ¿Cree usted que si de veras yo supiera que Dios no existe, iba a estar encerrada aquí, en esta casa de por vida? Si Dios no existiera, este convento no sería otra cosa que un presidio, un cementerio, una tumba. Y ni yo, ni nadie, podríamos habitarlo más de unos cuantos días. Pero, precisamente, porque Dios existe, estas oscuras paredes se convierten en fuentes de luz y las rejas en alas para el vuelo hacia las alturas y el retiro en el mayor de los pozos. Déjese de historia, madre, y no intente convencerme. Yo para mi hija lo que quiero es lo mejor. Lo mismo, lo mejor, ya lo tiene. Ya veo que no hay modo de que me entienda. Eso mismo digo yo. Déjeme hablar con ella. Se lo ruego. A lo largo de los 14 meses que lleva su hija como novicia, usted ha hablado con ella en infinidad de veces. Y siempre le ha dicho lo mismo, que quiere seguir la llamada del Señor, que está firme en su fe. Debe usted, por tanto, respetar la voluntad de su hija. Es su decisión, es su vida, es su apuesta por ser feliz. Lleva usted razón. Pero ahora es diferente. El doctor acaba de decirme que el corazón puede fallarme en cualquier momento, que lo tengo muy debilitado. Necesito que mi hija me cuide, se haga cargo de la casa, lleve mi hacienda, se case y me dé nieto. ¿Qué hace mi hija aquí? ¿Qué hace mi hija aquí?
aquí no hace nada. Ora, lo que su hija hace aquí, sobre todo, es orar. ¿Y orar para qué sirve? Eso no es más que perder el tiempo. Mire, don Julián, algún día, lo mismo cuando estemos en el reino de Dios, si no antes, usted entenderá el mucho bien que le hizo su hija mediante la oración. Y comprenderá de paso las muchas vidas que se salvaron, y las muchas almas, y cuántos bienes recibió el mundo, y cuántas guerras se evitaron, y cuántas calamidades fueron superadas. Todo gracias a la oración de su hija, unida a la oración de otras muchas monjas, pobres y contemplativas. ¿Puedo ver a mi hija? ¿O no? Puede verla. Por mi parte, como siempre, no hay ningún inconveniente. Pero antes de hablar con ella, espere fuera. Le haré llamar. De acuerdo. Esperaré ahí fuera. Gracias. Otra vez ha venido mi padre, ¿verdad? Sí. Me lo acaba de decir la hermana Portero, su padre otra vez. Y seguro que viene para lo mismo, para que deje el convento. ¿No es así, madre? Tu padre está delicado de salud. Hoy mismo le ha hecho saber el doctor que su corazón puede pararse en cualquier momento. Quiere que vuelvas con él a casa para que lo cuides y te cases y le des nietos. Madre, usted sabe que ingresé en este convento porque escuché la llamada de Dios y no pienso renunciar a ello. Dígale a mi padre que soy mayor de edad y que me niego en redondo a salir de aquí. Yo ya se lo he hecho saber, hija, y no me ha querido escuchar. Debes hacerlo tú, de nuevo. Está ahí fuera, esperando. Pero, madre, ya se lo he dicho 100 veces. Pues, hija, que sean 101. Para que deje el convento, mi respuesta es no. Escucha, hija. Escucha. He venido porque desde hace un tiempo venía sintiéndome mal. Me cansaba mucho. Pedí entonces cita al cardiólogo y hoy me ha dado la peor de las noticias. Dice que el corazón lo tengo cada vez más debilitado. Necesito que te vengas a casa conmigo. Me veo mayor y estoy solo. Muy solo, hija mía. Pero papá, tienes a Luisa, que te hace todas las tareas de casa. Incluso te hace compañía. Y encima, no te quiere cobrar más de lo necesario. Tienes bienes suficientes
para que no te falte nada. Y hermanos, y muchos amigos. Y tienes a tu hijo Rafa y a su mujer Angelines, que te han dicho miles de veces que te vayas a vivir con ellos. Por favor, no es lo mismo una asistenta que una hija. Ni lo mismo tu hermano Rafa que tú. Los padres son siempre de las hijas. Además, quiero que sepas que el otro día me crucé con Rubén, el chico con el que salía y que tanto te gustaba. ¿Y sabes una cosa? Me preguntó por ti. Hablamos. Y eso que me dijo que seguía enamorado de ti. Creo, hija, que es un tren que llega y no debes dejar pasar de largo. Mi tren, papá, el más maravilloso de los trenes, ya llegó a mi estación y lo supe coger. El tren al que tú has subido es un tren fantasma, hija. ¿No te das cuenta? Solo existe en tu imaginación. Yo te hablo del tren de la vida. Estar con tu familia, conmigo, con tus amigos, con un esposo, con unos hijos. Un tren real y verdadero. Vente conmigo. Sal de aquí. Yo lo que quiero es que te vengas a casa. Que podamos hablar y pasear juntos. Yo lo único que pretendo es que no te entierres en vida. Escúchame, papá. Tú eres, en el fondo, un hombre bueno, una gran persona, pero también un poco egoísta. Realmente, piensas más en ti que en mí. No quieres ver que yo aquí soy dichosa, que aquí me encuentro realizada, que aquí estoy más cerca del cielo que de la tierra. Fuera de estas paredes, ¿qué hay? Tú me lo has dicho decenas de veces. Una selva, una lucha a muerte de unos contra otros. Fuera de estas paredes, ¿qué hay, papá? Solo guerra de intereses y vanidades. Y los que no entran en el juego son proscritos, exiliados y considerados pobres locos. No quiero vivir ahí fuera, papá. No quiero vivir en un lugar donde cada vez que intente mirar a Dios y quiero escucharlo, me encuentro que no puedo verlo porque hay demasiado ruido de por medio, demasiada niebla alrededor. Prefiero vivir aquí dentro, en lo que yo considero una divina prisión, una prisión llena de fe, de amor, de alegría y de esperanza. Todo cuanto dices, hija, me llega al alma. No puedo quitarte la razón. Solo nos diferencia una cosa: la fe. Esa fe que mamá y yo te enseñamos. La fe que yo tenía y que perdí sin remedio, arrancándomela de las entrañas. Falsa fe de la que pude liberarme. Maldita fe de la que tú tienes que liberarte igualmente. Ahí fuera hay una selva, es cierto. Una selva de todos contra todos, llena de trampas y ambiciones, de sálvese quien pueda. Pero es lo único que hay, hija. Lo tuyo es una huida,
Dios es una falacia. Dios no está en ninguna parte. Dios no ve nada. Dios es un invento. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Hablas con el corazón, papá, pero sin alma. Y tú tienes alma. Y algún día la encontrarás. Al encontrarla, verás en ella la grandeza de Dios y será tu salvación. Entonces, ¿no te vienes a casa conmigo? Me quedaré aquí para siempre, rezando por ti y por toda la humanidad. No hace falta que reces por mí. Nadie te va a oír. Nadie va a impedir que este pobre corazón mío se pare. Nadie podrá salvarme. Porque todo es mentira. Todo es verdad, papá. Todo es verdad. Y la oración mueve montañas. Adiós, hija. No volveré más por aquí. Tenlo por seguro. Solo puedo decirte que seas eso, feliz, muy feliz, en esta tu divina prisión. Adiós, papá. Cuídate mucho. Adiós, hija mía. Adiós. Thank you.
Estar en Dios es saberse gozando en lo más sagrado, es sentirse y sorprenderse y eternamente acogerse al cuidado del amado. En la gloria todo es vida, deleite, luz y color, paz, infinita acogida, claridad de bienvenida, pura locura de amor. En la tierra todo es vano, música que nadie escucha, intereses de gusano retando sobre secano. En la tierra todo es lucha, pero en este espacio tengo a mis hijas todavía, las que huyen del abolengo y a las que yo siempre vengo para hacerles compañía. Mis monjitas de clausura, las del sol más primoroso, que se han dado a la aventura de hacerse pan de ternura en las manos del esposo. Y a su voz siempre respondo, nunca dejo que se vaya sin un beso dulce y hondo. Si me llaman, no me escondo, y si me buscan, me hallan. Como ahora, esta novicia que auxilio pide en su pena, y a ella llego por justicia para darle mi caricia y mi ayuda limpia y plena.
paso por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó de hermosura. Qué grande es Dios, que por donde pasa va dejando una estela de belleza que inunda el corazón. ¿Me ha mandado llamar Madre Teresa de Jesús? Sí, Fray Juan de Santo Matías. Le he mandado llamar. Como entonces, ¿verdad? Me vuelve a llamar como entonces, como en Medina del Campo, en aquel año de 1567. Pobre de mí aquellos días, carmelita, buscando más aridez de vida, con sueños de hacerme cartujo después de mis estudios en Salamanca. Cartujo, vuestra reverencia. ¿Cómo iba a dejar yo que vuestra paternidad se marchara con los cartujos, teniendo yo tanta necesidad de fundar conventos para la reforma entre los frailes? Medio fraile yo, entonces, Madre Teresa, ¿recuerda? Sí. Tan poca cosa, tan inocente, tan lleno de ilusión y tan presto a servir a nuestro Señor en cuanto considerase. Pero qué gran santo entonces y qué gran santo hoy para la humanidad, Padre Juan de la Cruz. Vuestra reverencia fue y sobre todo es camino de vida, ejemplo de humildad y sencillez, poeta de poetas, sabio entre los sabios, maestro de maestros, doctor entre doctores. Bah, de poco vale todo eso, Madre Teresa de Jesús. Para mí, lo que importa es que quien ponga la mirada en mi persona entienda que hay que despojarse de todo para tenerlo todo. Que la única verdad es la muerte y que tras ella está el encuentro definitivo con Dios. Y eso es lo importante de la existencia. El hombre pierde demasiado tiempo en guerras y batallas de unos contra otros. Constantemente olvida que no es más que un puñado de barro, de polvo, que todo le sobra. Todo. Vive y actúa como si fuera eterno. Entonces su corazón se va hundiendo en su propio egoísmo y se endurece y no ama. Y cuando el hombre deja de amar, se aleja irremediablemente de Dios, y alejarse de Dios no le lleva a otra cosa más que a ser tremendamente infeliz. Ni honores, Madre Teresa, ni reconocimientos, ni títulos sirven para nada. Solo el amor que ofreces vale. Solo el amor que das queda. Solo el amor. Ya lo decía en vida terrenal
vuestra paternidad? A la tarde te examinarán en el amor. Así es, Madre Teresa de Jesús. Así lo creí desde siempre. Y tuve razón. No me equivoqué. Empezando, porque Dios es amor. Y terminando, porque solo el amor es lo que nos justifica y nos salva. El amor, que no consiste en cerrar los ojos para no ver las cosas como son, sino en luchar por mejorarla. Amor que ha de sembrar paz y justicia, perdón y verdad, libertad y entrega. Amor que ha de volcarse en los pobres y necesitados. Amor que ha de alejarse de la cizaña. Amor para en el amor ser y al eterno amor de Dios llegar. Sigue siendo vuestra paternidad un sabio. Mi senequita de siempre. ¿Y qué quiere de mí, Madre Teresa? ¿Acaso vamos a fundar nuevos conventos en el cielo? ¡Oh, hijo mío! ¡Qué gracia me hacen sus palabras! En el cielo todo está fundado y más que fundado. Le quiero para que me ayude a que una novicia carmelita en la tierra deje sus luchas de conciencia y encuentre en su alma la paz que precisa. Pues dígame, ¿qué he de hacer, Madre Teresa de Jesús? Solo que me acompañe para hacernos presentes a su mirada. ¿Concederle la gracia de aparecernos a sus ojos? Será una visión mística. Ella le quiere mucho, Fray Juan. Solo ella podrá vernos. Ella nos ha invocado y nos pide ayuda. ¿La consolaremos? ¿Habremos de recibir el permiso de Dios? Se lo pediremos. Pues entonces, como en aquel tiempo, y como siempre fue, cuente también ahora conmigo, Madre Teresa de Jesús. Faltaría más. Cuente conmigo. Gracias, Padre Fray Juan de la Cruz. Gracias de corazón. Y ahora, vayamos a ver a Dios.